Bizkaitar, abertzale, ohorean badago plaza hori ipinita, udalak, frankismoaren garaian, zuzen ere, ipinita, arraroa da, baina hola hasi da, eta bere izenak, hor agertzen dira, bizkatxo bat txarto ikusten da, irakurtzen da, baina aipatu behar dira bere izena. Martin Ochoa de Ayorabide, licenciado Borja Izarabia, Juan de Darrabaster, Juan eta Anaia Domingo Bizkaigana eta Juan de la Puente Urtuza Austeri. Bizkaitar hauek sutxo defenditu zituzten Bizkaiko foruak eta herritarren interesa. Garai hartan, orain bezala, bazeuden batzuk beren interesak defenditu zituztena. Hain zuzen ere, Jauntxoak. Eta Jauntxoak eta Espainia eta Frantziaren interesak beti lotuta egon dira eta zoritxarrez batzuentzat edo askorentzat lotuta jarraitzen ari dira. Horrezagaitik, hemen, momentu honetan, goraipatu, gogoratu nahi ditugu bizkaitar abertzale eta duinak eta ospetsuak eta euren borroka, gure borroka dela esan behar dugu eta eurek borrokatu zuten Bizkaiaren askatasuna foruen eta herritarren interesen alde guk borroka hori jarraitu behar dugu. Horrezagaitik, eurentzako ohorea eta guretzat lana eta segi aurrera. ¿Acaso un mal habido patrimonio y algunos herederos peor aliados? Un perro que les ladre dolientes titulares, un alcalde de encargo, un cardenal de oficio y un par de funerales. Pero apenas la tierra se sume al homenaje y los gusanos rindan honores al difunto, de aquel ilustre muerto va a quedar, si me apuran, la misa aniversario que la iglesia reconforta el luto mientras la viuda quiera pagar los honorarios, y una lápida triste que recuerde un olvidado nombre y un extraviado año. Son vidas que se pierden en el tiempo sin un beso en la espalda ni una mano en el pecho, infelizmente muertas. Pero hay muertes que de vivas nos dan las buenas horas, nos lustran la sonrisa y nos atan los zapatos con los que andar el día, nos rondan y nos cantan los sueños que aún amamos, como las de Martín Ochoa, licenciado Morga y Sarabia, el escribano Juan de la Rabaster, los hermanos Juan y Domingo y Juana de la Puente, ejecutados el 24 de mayo de 1634 y que hoy nosotros honramos.